Oli. Ja, 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 ja. Es verdad, lo tengo al revés. Un momentito. Ah, jazz. Bueno, vamos a seguir por donde lo habíamos dejado, ¿no? Digo yo. Lo siento, Ali. Es que ahora mismo estoy un poco indecisa, no sé dónde dejar la cámara. Me miro para un lado, me miro para el otro. Ah, la voy a salir. Venga. Carga partida. Espérate. Esta. Esta la voy a eliminar. Y la de abajo también. Así no me liaré. Ya está. Total, son partidas antiguas y no juego. Go, go, vamos a ver qué nos tocaba hacer hoy. A ver, cartitas de mamá. Tengo nuevos objetos disponibles. Una lujosa caña de pescar y cebo para que se lo pongas. Puedes usar el cebo para que los peces piquen más rápido. Espero verte pronto, Willy. Genial, pues ya tenemos que ir a comprar eso. Esto al no estar plantado, claro, tenemos que ir a comprar. Vale, pues mira, vamos a llevarnos. Ah, mira, podemos plantar esto. Las geodas también las queremos. Esto de momento va a ser que también. Sí. Voy a intentar jugar desde este lado, que al menos se ve un poquito raro, pero bueno. Y lo demás de momento, bueno, llevaremos esto y ya está. Aunque bueno, esto los podemos. Vale. Pues listo, acá listo. Ábrete. Vamos a seguir plantando aquí. Ok. Que se nos ha ido todo. Y ahora vendremos a plantar el resto. Arcilla, arcilla bonita. Vale, vamos allá. A ver. Tiki, tiki, tiki. A ver, se supone que no tenemos que regarlo porque ya está. Se riega automático. Fíjate que ahora no me acuerdo. Vamos a ver si es verdad o no. Vale, no cambia el color de la tierra. Perfecto. Pues está la guapi. Ahí te quedas. Esa arcilla la vamos a tirar. Para vender. Boom. Venga, vámonos. Vale. Estará cerrado todo ahora mismo. Así que abre a las 9. Vale, pues vamos a cambiar esto. Vamos a poner que sean las 9 de la mañana. Para ir acelerando un poquito. ¿Vale? Genial. Venga, señorito, que tengo que comprarte cosas. Tengo que hacerte rico. Kit de judías. 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Bueno, 6. Ah, las he vendido. Qué tripollas. 5. 5. Ya está, ¿no? Parche de lleva no creo. Y aquí no hay ninguna. Ah, mira, el catálogo, si me viene bien. Estos son los brotes. Que lo haremos más adelante, ¿vale? Ahora mismito. No. Vale, vámonos. Ah, vale, tenemos que arreglar esto. Aunque no sé si me va a dejar, porque no sé si os acordáis, pero hemos dejado hace un ratito el hacha para mejorar. Y me parece que hasta que no la termine no puedo hacer otra cosa. Me parece, ¿eh? Todavía estoy trabajando en tu hacha de cobre. No creo que pueda terminar hoy. ¿Ves? No me deja. Vale, tendremos que esperar a que termine el hacha. Ok, don't worry. Vamos a por nuestro huerto. ¡Wii! Creo que me voy a comprar ya el caballo. Me apetece ir con el caballo ahí a galope. ¡Un conejo! Vale. Vamos a plantar. Vale, consejito para los que no sepan jugar. Lo que va así con este palito al lado. No puedes atravesarlo, ¿vale? Como aquí, por ejemplo, sí que puedo. Si los pongo, no los puedo atravesar. Así que voy a intentar ponerlos en una zona que no molesten mucho. Me parece que lo voy a hacer aquí. Ah, esto no me deja. Uy, perdón. Vale, no me deja. Pues nada. Dos y tres. Y tres. Cuatro. Y cinco. Va a molestar igual, pero bueno. 3, 4 y 5.
tendría que haber puesto aquí las flores y en el otro lado la comida. Uy, no se me ha escapado. Pero bueno. Podemos comprar más. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Podemos comprar hasta 12, pero bueno, yo creo que es más que suficiente con esto, ¿no? Venga, sí, vamos a comprar más. Tuk, 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 tuk. ¡Por fin! ¡Por fin! Esto es lo que yo os quería enseñar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! Aquí empieza la historia del juego. ¡Qué visión tan lamentable! Este es el centro cívico de Pueblo Pelícano, o lo que queda de él. Era el orgullo de nuestro pueblo, siempre rebosante de actividad. Y ahora, míralo, da vergüenza. Últimamente los jóvenes prefieren sentarse frente al televisor antes que implicarse en la comunidad. En fin, suena como un viejo loco. Joya Corporation me está acosando para que les venda el terreno y puedan construir un almacén. Al pueblo le vendría bien el dinero, pero algo me impide vendérselo. Supongo que los anticuados, como yo, nos quedamos anclados a reliquias del pasado. En fin. Si alguien más se hace miembro de Yuyako, supongo que lo venderé. Ah, no, 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 no. Esto no se tiene que vender. Shh. Vamos, entra conmigo. Bueno, no ha sido un shh de callar. ¡Hola, Frankenstein! ¿Cómo estás, cariño? ¿Qué tal? Gracias por pasarte, corazón. ¿Qué es esto? Supongo que Vincent y Jazz habrán estado jugando por aquí. Esto está más deteriorado de lo que recordaba. ¿Qué pasa? ¡Qué mono era! ¡Uy! ¿Qué ocurre? ¿Te encuentras mal? ¿Has visto algo? No me sorprendería que esto estuviera lleno de ratas. ¡Mira, mira, 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 mira! Me estás preocupando, Lua. Mira, creo que me voy a ir a casa. Necesito comer algo. Ey, voy a dejar la puerta abierta. A lo mejor puedes ayudar a capturar a esa rata si te sobra algo de tiempo. No es una rata. Qué raro. Tengo que volver otro día a explorar este edificio a fondo. Vale, aquí empieza todo. Os voy a ir contando. Pasa, pasa. Aquí hay unos bichitos mágicos que molan un montón, que como veis está todo hecho una mierda ahora mismo. Está todito, todo hecho una mierdis. Os lo enseño. Es grande, es bastante chulo. Cuando lo arreglemos estará precioso. Y aquí. Mira, 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 mira. Y aquí tenemos lo importante, ¿vale? ¿Qué dice? Pues no lo sé. Pero esto nos desbloquea una cosa que veréis unos días más adelante, ¿vale? Os lo explicaré. Hasta entonces os dejo con el misterio. ¡Oh! Habrá que arreglar esto, ¿no? Digo yo. ¡Qué guay! Esto es lo mejor del juego. Ahora, es lo que más tardé en completar, ¿vale? Cuando jugué lo normal, obviamente. Te había dicho 12, ¿no? No me acuerdo ya. No tiene nada más para comprar. No. Vale, pues a ver, a ver, a ver. Coliflores. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 11 y 12. Venga, están mismas, ya está. Ahí, haciendo dinero para el pueblo. Y después de hacer eso, me parece a mí que lo que voy a hacer es sí o sí ir a comprar ya el caballo, porque quiero moverme bastante más rápido. Vale, pues come on. Estas flores no me acuerdo dónde estaban, así que aquí. Y una patata. Es una patata. Una patata se balanceaba. Vale, perfecto. Ahora esto ya fuera y nos vamos. ¡Gatito! ¡Brau! Me parece que lo que voy a hacer
porque ya estoy un poquito cansada de esto. Bueno, la fada sí la tengo. Esto se queda por aquí, ¿vale? Esto se quedará... No, lo voy a colocar también. Y me llevo... No lo tengo. Claro, me lo tienen que arreglar el martillo. Bueno, vamos a poner el catálogo aquí de momento. O aquí. Aquí mismo, venga. ¡Eh! No hemos visto el tiempo para mañana. El tiempo despejado, ¿vale? Y mi suerte de hoy... A ver. Bien. Muy felices hoy. Perfecto. ¡Miau! Joder, ahora no voy a poder pasar. A ver si esto está hecho y os lo enseño. Mirad, ¿ves? Ahora de momento hay poquita fruta. Pero poco a poco esto se va petando de fruta, que lo flipas. Venga, vamos para allá. ¡Uy! ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá aquí? ¡Otro libro! ¡Perfecto! ¡Otro! Este camino está lleno. Bueno, en realidad yo ahora mismo no quiero vender, pero estas cosas ir cogiéndolas para poder venderlas. Y ojo que aquí, que se ve transparente, a veces también hay gusanos, ¿eh? Que a mí me pasa más de una vez que se me han ido. ¡Se me han escapado! No estás. No estás. Pero ahora sí que podemos hacer una cosa, que ya podemos desbloquear otro sitio. Ahora lo voy a enseñar. Ah, claro, está haciendo mi casa, así que no podemos ir todavía. Vale, pues mientras tenemos que esperar, vamos a ir a la zona de las cavernas. ¡Oh! Me gusta estar solo, ¿sabes? Vale, perfecto, una naranja para ti. Es un regalo, gracias, genial. Mira, ¿y esto qué es? ¿Un melocotón? También para ti. ¡Tachón, tachón! ¡Titín, titín, titín! ¡Tin, tin! Vale, este es Marlon. Pinta de malote, ¿eh? Estaba ojeando esta mina. Lleva décadas abandonada. Pero seguramente hay menos de calidad allá abajo. Aunque como lleva tanto tiempo abandonada y sumida en la oscuridad, me temo que vas a encontrar mucho más que menos. ¡Oh, oh! ¡Monstruos! Toma, llévate esto. Puede que te haga falta. ¡Primera espada conseguida! ¡Vamos! ¿Has recibido espada oxidada? Bueno. Soy Marlon, por cierto. Dirijo el gremio de aventureros. Te estaré vigilando. Demuestra tu valía y a lo mejor te dejo unirte al gremio. Esto he de admitir que no lo he hecho nunca. O sea, lo he hecho pero no lo he terminado nunca. Bueno, pues nada. Ya podemos entrar. Ay, madre mía. Parece que no funciona. ¡Ah! Parece que no funciona, es verdad, claro. Tenemos que ir por aquí. Pues... ¡Ah, no tengo el pico! ¡Cachi en la mar! ¡No me he traído el pico! Vale, pues lo iré enseñando. Hola, Iván, Jasterini, Brooks. Se acaba de entrar a la cueva. Ah, no, porque ¿sabes qué pasa? Mira, ya lo he dicho antes, pero no pasa nada, te lo cuento. Es que resulta que yo ya me lo he pasado 4 veces, de los cuales ya he hecho bastantes vídeos en mi canal de YouTube. Entonces he dicho, lo estuve comentando el otro día mientras jugaba a Pokémon, y hay mucha gente que no conoce todavía el juego, y dije, bueno, pues lo empezaré a jugar, ¿sabes? Lo que pasa que sí que es verdad que juego con mucha ahora. Juego con mucho para ir adelantando un poquito y para que la gente pues vea más o menos cómo funciona todo sin desvelar nada, ¿sabes? Simplemente estoy usando el truco del dinero y el truco del tiempo y el de correr. Ya está. Nada más. Porque si no, no tiene gracia el juego, ¿sabes? O sea, es un poco... ¡Nieh! Hay que descubrirlo todo poco a poco, si no, no tiene gracia. A ver, esto es un poco largo de explicar. Mira, hay una página que se llama Nexus Mod, que te registras allí, ¿vale? Es gratuita. Y te puedes instalar todos estos mods. Lo que pasa es que hay una forma de hacerlo. Yo, si quieres, te lo enseño. ¿Quieres que te lo enseñe? Lo miramos juntos. Venga, va. Vamos para allá. Espérate, porque ahora yo no me acuerdo de mi contraseña. Creo que es automático. Espérate un momento, ¿eh? Estás pensando. Vale, sí, ya está. Bueno, te logueas, ¿vale? Que es fácil. Y es gratuito. Y aquí ya, pues yo como ya tengo el Stardew Valley, me voy directamente a Stardew Valley, ¿eh?
Si no te enteras muy bien en inglés lo que sea, pues Google Traductor y traduces la página y ya está, súper fácil. Lo que sí que es cierto que te tengo que explicar un par de cosas para que lo puedas entender. Mira, de todas maneras, te voy a enseñar si quieres uno que yo vi que era muy fácil. Ay, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo el nombre ahora. A ver, espérate. Stardew Valley, vale, sí, pero ¿cómo se miraba esto? Es que hace mucho que no entro, es que hace un montón que lo tengo. Entonces, dame un segundo. Comunidad, media, mods. Vale, historial, aquí. Todos estos son los mods que yo me he estado descargando. Sí, te puedes registrar, es gratuito. A ver si los tengo por aquí. Yo que no encuentro. Es que hay un mod que tienes que instalar el primero de todos para que te salga bien. Porque si no, no te va a salir ninguno. Y no me acuerdo cómo se llama. Spino. No me acuerdo, tío. Estoy buscando. Es Mappy. Eso es. Este es. No, no lo puedes hacer sin registrar. O sea, te dejará a lo mejor uno. Antiguamente no te dejaba. No sé si ahora lo habrán puesto. Pero a lo mejor te deja descargar uno y nada más. Pues mira, te comento. Te tienes que descargar primero el Smappy. ¿Vale? Para descargar, tú te vas a Files, que son archivos. Y siempre el primero que tengas, porque es el más actualizado, es el más último. Si ves que esta actualización, por lo que sea, no te va bien, ¿vale? Puedes ir probando con las demás. Sí, con esta o con esta. Porque claro, yo por ejemplo lo tengo pirata, yo lo tengo descargado, ¿vale? Entonces yo cada vez que actualizan el juego, en vez de actualizarlo como tal, lo que hago es que lo desinstalo para que no me quede nada de archivos antiguos y lo vuelvo a instalar. Y así de esta manera sé que lo tengo al 100% y esto me puede funcionar. No sé si me voy explicando bien o algo, pero yo para explicar soy muy mala, ¿eh? Te lo digo. Vale, perfecto. Pues me entiendes, genial, estupendo. Pues eso, y te descargas este y siempre das a manual download. De aquí, pues a fast download. A slow, perdona. Que es la normal, ¿vale? Descarga normal de toda la vida. Vale, para ser premium tienes que pagar, ¿vale? Que no tarda nada igualmente, así te lo digo, muy fácil. Y a partir de este, una vez instalado, te hará una cosa rara, que ahora te lo voy a enseñar. Es este de aquí, ¿vale? Estos son todos los mods que tiene. Yo, por ejemplo, hay uno en mod que no me funciona bien. Y te instalará otro tipo de mod, otro tipo de... Ay, ¿cómo se dice? De icono, de juego, que es este. No sé si lo ves bien, pero bueno. Es como un pollito diferente. Tienes que iniciar los juegos a partir de ahí. Te voy a enseñar la carpeta si quieres. Hola, Arconte, cariño, ¿qué tal? ¿Qué tal tu día, amor? Espérate, que no sé dónde está. ¿Qué es este? Vale, sí, aquí está. Normalmente tú inicias, a ver si lo ves mejor así. Tú inicias con este de aquí. Pero una vez que instales el Smappy, iniciarás con este, el que pone Stardew Modding API. Si no los. A ver, lo puedes jugar exactamente normal, pero si no quieres jugar con trucos, tendrás que estar aquí, en Stardew Modding API. Y siempre ejecutar como administrador, porque si no, poca cosa. Ay, espera que no te libere, Conte. Un segundito. Muy bien, por ahora tranquilo, genial. Una pregunta, dime. ¿Dónde puedes jugar el rojo fuego? ¿Dónde puedo jugar el rojo fuego? Descargarlo para jugar en el PC. Pues yo me lo descargué por una página que ahora mismo no recuerdo, tío. Te lo puedo mirar, a ver dónde me la descargué yo. Porque yo ya lo busqué directamente como si fuera un juego normal, que no fuera que tuviera que descargarme un emulador y todo esto. Te lo puedo mirar, pero si quieres te lo paso por Discord. ¿Vale? Te lo paso por Discord, únete al Discord si quieres nuestro, lo da Kundalini, y desde allí te lo paso. Lo que otra cosa, antes de que.
Una vez que te descargues este, tienes que ir con cuidado con los que te vas a descargar, ¿vale? Te explico el porqué. Por ejemplo, mira, hay nuevos mods ahora, ¿vale? Tú le das. Hay mods de todas cosas, pero tienen que ser también compatibles con tu actualización, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, cualquiera mismo. Conejos del vacío, que son estos conejos negros, por ejemplo, ¿vale? Tú le das y aquí, en requerimientos, te dice los mods que necesitas para que este mod funcione, ¿vale? Los requisitos. Necesitas este parche de contenido y los archivos JSON y la máquina del vacío. O sea que para poder usar este mod tienes que instalarte estos otros tres. La mayoría no suelen ser así, pero los que son así un poco más extrovertidos, más raros, pues suelen funcionar así, ¿vale? Yo, por ejemplo, el que te he dicho antes que te ha gustado es. Espérate, ¿dónde está esto? Aquí. Es el CJB Cheats. Este. Con este tienes un montón de. Lua Kundalini. Tal cual suena. Este es el que yo tengo, ¿ves? Que con este lo tienes todo. Este es muy bueno. Puedes cambiar de todo, conseguir el dinero. Cualquier cosa. Todo, todo, todo. Te lo escribo, pues las moscas. Y esto solamente te pide el Smappy, que es el que ya vas a usar sí o sí, que ya tendrás instalado por primera vez. Porque sin este no puedes jugar en ninguno. De todas maneras, si tienes alguna duda, pues tú me avisas. Y lo miramos juntos. ¿Vale? Y me has dicho que te mire. A ver, voy a mirar si lo puedo encontrar. Pokémon Rojo Fuego. Descargar. Como te he dicho, es sin emulador. Sin emulador. Fue un vídeo de estos que vi. A ver si lo tengo por aquí todavía. Ah, no, aquí no está. Este es mi. Por cierto, ya hago promo. Este es mi canal. Si lo queréis venir a ver, tengo un montón de vídeos. Bueno, un montón de vídeos. Tengo unos cuantos vídeos. Más nada. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Tiene que estar aquí. Y vamos a buscar historial. ¿Cómo se buscaba en el historial? No me acuerdo. Aquí no. Buscar en el historial Pokémon. Creo que fue este. No sé, es que he visto unos cuantos y no sé cuál era. Vale, espera. Dime tu nick en Discord. Yo es que tampoco sé muy bien cómo funciona, ¿eh? O sea, soy nueva también. A mí todo esto, para mí todo este mundo es nuevo. Y poco a poco voy en plan, oye, ¿que me puedes ayudar en esto? ¿Cómo se hace esto? Y si no, pues me informo por internet. A ver. A ver si era este. Creo que era este el que me descargué, porque sé que eran dos. A ver. Espérate. A ver. Lo he copiado todo, un momento. A ver. ¿Esto cómo era? A ver, Laura. Amigo, mierda, ¿no? Inicio, tampoco. Añadir amigo. Pues estima. Ciega que cagar. Enviar solicitud de amistad. A ver si te ha llegado. Arconte, ¿dónde estoy? En el historial de descargas. Me he puesto Pokémon y lo he buscado, pero es que como he visto tres o cuatro, ¿sabes? Es que vi unos cuantos, ¿sabes? Creo que era este. Vale, perfecto. Perfecto. También, si quieres, yo te voy dejando los links. Te voy dejando los links en el Discord. Por si, yo qué sé, lo que te hiciera falta. Ya te los paso en privado y ya está. Y es que ahora no me acuerdo muy bien. ¿O era este? Bueno, yo te los paso, tú echas un vistazo. Y ya está, de nada, corazón. Ahora no me acuerdo cuál era, espérate. Puede ser que fuera este. No sé, es como me acuerdo de que los vi, pero no me acuerdo dónde lo descargué. Yo te lo voy pasando y tú ya eliges el que quieras. ¡Hala! Arreglado. Listo. Y cualquier duda, pues me preguntas por Discord. Que suelo estar siempre enganchada. No enganchada, pero sí. En los puntitos de arriba, descargas.
Ah, tú me decías en lo otro, pero yo es que las voy eliminando. Voy haciendo limpieza de tanto historial como de descargas y como todo este rollo. Sorry. Mira el gato, se ha quedado en plan. ¡Oh, qué calor! ¡Ah, no puedo más! Un poquito de amor. ¡Uy, qué le meto! No, 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 no. ¿Te imaginas que me cargo al gato? ¡Gato! ¡Espabila! Quiero darte amor. Déjame darte amor, ¿por qué no me dejas darte amor? No me dejas darle amor al gato. Puto gato. Tonto. Gato tonto. Gato tonto. Tonto gato. Bueno, pues mira, como de momento ahora estamos un poquito pillados, que no podemos hacer mucha más cosa, lo que me voy a ir a hacer es vender la caña esta y comprarnos una caña nueva. Porque ahora de momento está todo un poquito parado. Hasta que me termine en la casa y pase unos días y esto, que pueda tener ya la hacha y cambiar cosas y coger el pico, irnos allí, bla, 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 bla. Uy, ¿qué haces aquí, Willy? Son las 4. ¿Y a qué hora abre tu tienda, tío? O si yo que estoy toda loca. Hello. Oh, my God. ¿No estás? Tener una tienda abierta, si es muy peligroso, lo sabías. ¿Y si te robo? ¿Eh? Ña. Hay pequeños camareros moviéndose aquí dentro. No, la mano ahí no la quiero meter. Gracias. No me hace ilusión. Lleva un cuartito para dormir, no puedes pasar. ¿Y esto? Está cerrado. Oh, qué misterio sabrá. Puede ser mi gran noche. Tiri, tiri. Ay, cógele, cógele el dinero de la caja. ¡Cógele el dinero de la caja! No me deja. No puedo robar. Está lleno de gusanos. Blah. Una maqueta de miniatura de una fragata. Es una caja de aparejos. Está llena de carnaza, corchos, anzuelos e hilo de pescar. A ver, ¿qué te pasa? Que estás todo el rato. Exploración minera. Desciende hasta el piso 5 de las minas. Vale. Ah, tengo que fabricar el horno, es verdad. Alcanza el nivel de agricultura y cría y construye un corral. Vale, hay que criar. Hay que. Me pongo nervosa. Vamos a ver. ¡Oh, mi pie! Oh. Tenemos, lo primero de todo, organización. Porque lo quiero hacer todo de golpe y me pongo nerviosa. Vamos a organizarnos. Vamos a hacer el horno. Vamos a hacer el espantapájaros. Y después. Vamos a darle mimitos al gato. No me quiere mi gato. Félix no me quiere. Está hasta donde yo sé, el gato de mí. Vale, fabricación de horno. Uy, cachín en la mar. ¿Qué necesitamos para el horno? A ver, vamos a ver. Tuki tuki. Horno, horno, horno. Mena de cobre 20 y 25 de piedra. Vale. Cobre. Y 25 de piedra eran, ¿no? ¿Hay mod de texturas? Sí, puedes cambiarlo todo, incluso los personajes y el mapa. Y te pueden agregar otro trozo de mapa más. Está muy chulo, ¿eh? Puedes poner lo que quieras. Me pica mucho la nariz. Juro que no me esnifo nada, pero es que tengo moquitos. Y a ver, que me desconcentras, que me desconcentras. Piedra. Eran 25, no sé cuántas eran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí. ¿20? Uy, por una. Ya no sé ni contar. Bueno, puede ser que sea así. ¿Y tú? ¿Qué te falta? Ah, pues no son 25. Me faltan 5 piedras. 5 piedras. Ya está. Vale. Un horno. ¡Uy! Vale, ¿qué necesitamos de esto? Madera, carbón y fibra. Vale. Madera, me las cojo todas ya, toma por saco. Carbón, vale. Y fibra. Listo, qué listo. Joder, ¿todo al máximo? Sí, es que son trucos. Es más que nada para ir avanzando rápido, porque es que si no, nos vamos a tirar la vida aquí. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Avanzar. Ah, ya está. Perfecto. Fundición de metales. Usa tu horno, dale da, para producir un lingote de cobre. Uy, uy. Lingote de cobre necesitaremos mena. Así que mena de cobre. A ver, si te soy sincera con los trucos, pierde mucha la gracia el juego, ¿vale? Muchísima la gracia. Pero claro, es que yo ya me lo he pasado 3 veces. Entonces, a mí lo que me apetece es estar un rato con vosotros, jugar un rato con vosotros, ¿sabes? Luego todo esto lo moveremos. Ahora de momento, ¿lo puedo meter aquí castigado? ¿Lo puedo castigar aquí? ¡Oh! Pues castigado. Ay, me falta el cobre. El cobre no, el carbón. Que si no, no hacemos nada.
Vale, metemos carbón. Ah, pues no. Sí, lo cojo automático cuando lo dio el cobre, vale. Pues eso. Arconte, ¿tú lo has jugado? Iván, entiendo que tú también, ¿no? Ah, y tengo el espantapájaros y tal. Bueno, el espantapájaros ya lo podemos tirar. No, ya di. Ah, no puedo tirarlo. Me cago en la leche. Espera. Está haciendo de noche, de noche, de noche. No, no lo he jugado. Ah, no lo. Ah, es verdad, me lo has dicho esta mañana, tío. Se me va la olla, perdóname. Pues mira, vamos a dejarlo aquí de momento. Y el lingote también. Vale, a la verga. Como ahora mismo no tenemos mucho más que hacer, hasta que nos den nuestra arma, digo, nuestra hacha, para cortar todos esos de allí, pues a momir. A ver cuánto, por cuánto se vende el espantapájaros, que me parece que nunca ha vendido ninguno. A ver. Ah, no, no se puede vender, claro, lo he tirado. Se me va la olla. Hostia, aquí en mi habitación hace mucha calor. Ah, mira, ya tengo la casa ampliada. La primera, ¿eh? Solo la primera ampliación. Uy, no, 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 a mí no, me vas loca. Camita más céntrica, por favor. Gracias. ¿Queréis que decoremos la casa? Que está un poco cutre, pero ya tenemos cocina. Y aquí puedo guardar pues todos los pescados que vaya consiguiendo o los materiales. Los ingredientes necesarios para hacer las comidas, ¿ves? De momento no he hecho ninguna, pero ya me sé estas recetas. Ya sé cómo se hacen. A ver. ¡Oh! Esto es lo que quería enseñar. Por fin tenemos al último personaje de juego desbloqueado. ¡Ja! Mi personaje favorito. El mago Rasmodius. Según mis fuentes, has estado investigando el interior del centro cívico. ¿Por qué no me haces una visita? Aposentos. Ah, un momento. Au, au, au. Ahora. Mis aposentos están en el oeste del lago del bosque, en la torre de piedra. Puede que tenga información sobre tu problema con las ratas. Mr. Rasmodius Mago. Nos vamos para allá de cabeza. Ya sé que tenemos que hacer más cosas, pero me da igual. Es lo que más me gusta. Es lo que más me gusta. Es mi personaje favorito. Tin, 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 tin. Mira, ¿ves? Este es el carro que os dije que de vez en cuando va saliendo. Y que te da cosas chetas. Bueno, diente de león. Digo, chumbo. Aquí las puedes ir comprando cosas que a lo mejor no encuentras o te da pereza. Te prefieres gastarte el dinero. Mira, pila, queso. Para el centro cívico. Queso, menadirillo. Bueno, a ver, las podremos ir comprando todas un poco, digamos. Porque así ya lo tenemos como el objetivo hecho, ¿sabes? La baba no, porque la encontraremos nosotros. La pila vale, el queso vale, la mera diría también la encontraremos nosotros, pero bueno. Un globo terráqueo, las semillas raras, el grano de café. Lo demás me da un poco igual. Pero bueno, ya está. Llevo la flor del diente del león en la cabeza. Digo, chumbo. Un huevo. ¡Oh! Rasmodius. ¡Ah! ¡Adelante! Es que la música es brutal también. Soy Rasmodius, buscador de las verdades arcanas hoy. Mediador entre lo físico y lo etéreo. Maestro de los siete elementos. Guardián de la cámara. Ya te haces a la idea, ¿no? Y tú, Lua, cuya llegada predije hace mucho. Chon, chon. Ven, quisiera mostrarte algo. Observa. Lo adoro. ¿Has visto uno antes, verdad? En el centro cívico, las ratas del señor Lewis se hacen llamar Húnimos, espíritus misteriosos donde los haya. Por alguna razón, se niegan a hablar conmigo. No sé por qué se han mudado al centro cívico, pero no tienes por qué temerlos. El jeroglífico que intentamos leer y no comprendimos, pues ahora lo sabremos. ¿Has encontrado un pergamino dorado en un idioma desconocido?
Qué interesante. Espera aquí. Iré a verlo personalmente. Volveré en breve. ¿Oye? ¡Bum! ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¿Dónde se ha metido? ¡Ah! He encontrado la nota. El lenguaje es intrincado, pero he sido capaz de descifrarlo. Nosotros, los Cunimos, te ayudaremos encantados. A cambio, pedimos regalos del valle. Si eres uno con el bosque, entonces verás la verdadera naturaleza de este pergamino. ¡Qué guay! ¿Uno con el bosque? ¿Qué querrán decir? ¿Me voy a convertir en árbol? ¡Oh! ¡Ajá! Ven aquí. Muy directa voy yo sin conocerlo de nada, ¿sabes? Pero bueno. Mi caldera burbujea con ingredientes del bosque. Helechos bebé, larvas de musgo, setas de cabeza de caramelo... ¿Lo hueles? Bleh. Toma, bébetelo todo. Deja que la esencia del bosque penetre en tu cuerpo. ¿En serio? ¡Se ha vuelto verde! ¡Se ha vuelto un troll! Este juego tiene mucho LSD por en medio, ya os lo aviso. Lo notáis, ¿no? Es muy guay, tío. ¿Qué opináis? Has obtenido el poder de la magia del bosque. Ahora puedes descifrar el verdadero significado de los pergaminos Cunimo. Ahora, yo también lo sé. Con una poción... Y yo con el huevo en la cabeza. Me quito la cama un momento, ¿vale? Porque voy a fumar un cigarrito. Que ahora estoy a gustito. A ver, dame un segundín. Aquí. Bueno, ¿qué opinión os merece? Arconte, ¿tú que no lo has visto nunca? Es que piénsalo fríamente. O sea, llegas a un pueblo, ¿vale? Que no conoces a nadie. Te encuentras con un alcalde que te muestra la zona cívica. Allí ves cosas raras, ¿vale? Espíritus, podremos decir. O ratas, como le dice el alcalde Lewis. Ok. Resulta que al día siguiente, mágicamente, te llega una carta diciendo que se han enterado de que has encontrado esto de los Cunimos y que has visto cosas. Y resulta que es un puto mago. Tú te vas a su torre y sin conocerlo de nada, entras, hablas con él y encima te tomas algo de su poz, de su caldera, ¿sabes? Es como que... ¿really? Y además de eso, no solamente eso, te droga y te da los poderes del bosque. ¡Ay, madre mía! No es muy normal, ¿no? Digo yo, vamos. Digo yo que muy normal no es. No, sin miedo, pero te digo que por normal, por regla general, yo pregunto antes de entrar o beber algo, ¿sabes? No sé. No me quiero morir el primer día ya. Nada. Y las semillas son para el otoño. Como no estamos en otoño, fuera. Esto déjalo puesto. Vale, vamos allá. ¿Qué queréis hacer? ¿Vamos a la mina? Primero voy a comprar la caña, que no se me olvide. ¿Vamos a la mina? ¿O preferís ir directamente al centro cívico a ver qué es lo que nos depara allí dentro? Bueno, compraremos esta, no es la mejor que hay, pero vale. Y cebos y un montón. ¡Hala!
Que no nos va a hacer falta, pero bueno, ya está. Perfecto. Bueno, mientras me decís a ver qué queréis hacer, voy a pescar, ¿vale? Este te va a gustar, Iván, porque el de pescar yo lo pasaba fatal y este lo hace todo automático. Este está, yo para mí es el mejor que hay. ¡Oh, qué bien! ¡Genial! Uy, me lo pierdo. Bueno, vamos a vender los peces. Tiki. Y como no me decís nada, pues me iré al centro cívico. Y os enseño la magia de allí, ¿vale? Ahora que tenemos el poder del bosque, lo podremos entender todo, digo yo. Are you ready, man? Welcome. A ver. Oh, Jónimo. ¿Qué queréis aquí? Sala de manualidades, lote, recolección primaveral. ¿Y qué me da? El puente reparado. Que el puente reparado, no sé si está en el mapa. El puente reparado es este, de aquí arriba. Ahora os lo iré a enseñar, ¿vale? El puente de aquí arriba nos da a una zona que ahora mismo no sabemos qué es, pero que está petado de minas guapísimas. Y de una cueva que nos da algo interesante, ¿vale? Pero para poder reparar el puente necesitamos estar con todos estos lotes absolutamente completos. ¿Qué pasa? Que ese es el de primavera, este es uno de construcción, de colección otoñal, exótica, veraniega, invernal. O sea que solamente para esto necesitas que pase un año, tío. ¡Un año! Entonces, claro, pues con los trucos pues lo iremos viendo más adelante, ¿vale? Vamos a ver si queréis completar... Completamos este, ¿vale? Este fuera. Vale, madera normal, piedra y madera noble. Y rábano, narciso, puerro y diente. Venga. Rábano. ¿Qué he puesto? Rábano. Bah. Bueno, nos vamos a semillas. ¿Dónde está? Recursos, productos, semillas. Aquí no están. Espérate, soy gilipollas. Cultivos, aquí. Cebolleta, amapola, amaranto, arándano, avellana, azafrán, baya, coco, ciruela. Creo que era una chirivía, no me acuerdo. Ya se me ha olvidado. El diente de león sí que me hace falta. Oye, ¿os acordáis de qué más era? Porque se me ha ido la chota ahora mismo, tío. El narciso también, la piña también, el puerro, el rábano. Lo cojo porque no me acuerdo si el rábano silvestre o no. El narciso ya está. Y ahora mismo no caigo en qué más, tío. A ver. Ah, bueno, espera. Es madera. Claro, es que lo tengo en cultivos. Tiene que ser en todo. Bueno, si le meto en recursos, ¿dónde está? Aquí no era. En recursos. Vale, necesitamos la piedra, la madera no. Y a ver qué más. Lo voy poniendo por aquí. Maderita y maderita. A ver, los puedes poner en el orden que quieras, pero me gusta ponerlos en orden. Y cada vez que completas un lote te dan un regalo, ¿ves? Que en este caso es un horno de carbón, que ya no tengo por qué fabricarlo, ya lo tengo. Y aquí era el puerro, el narciso. Ah, el diente de león que ya llevaba, creo. Y el rábano silvestre. ¡Perfecto! Otro lote. Y nos dan... semillas primaverales. Vale, perfecto. Vale, ¿queréis que os enseñe el puente y luego veremos aquí? Lo terminamos todo si queréis. Y ya sí que sí. ¡Oh! ¡Oh! Mira, como ya hemos completado unos cuantos lotes, nos salen otra. Otra sala. El de los peces es el que más me costó, tío. Es que se me daba muy mal pescar al principio.
poniendo la pata para arriba. A ver, sí. Vale, y esto era aquí, no, aquí. Sí, aquí, ya estoy, a la... ¡Ay, mierda, que estoy pescando! Vale, y este de aquí nos desbloquea, ahora os lo diré, el invernadero, que es lo que tenemos al lado de casa, ¿ok? Y además este... nos desbloquea el peñasco retirado. Ya sabréis cuál es. Ya os lo enseñaré. Ah, mira, está este también. Este también es fácil. Lo podemos hacer ahora y ya lo terminamos, si queréis. Y nos repara las vagonetas, que son las que están dentro de las cuevas, ¿vale? Este, si queréis, lo hacemos, que es pequeñito. Vale, son lingotes. Baba, ala, esencia y sombría. Y cuarzo, grital. No me voy a acordar de misa a la mitad. Pero bueno, vamos a intentarlo. Lingotes. Uy. Era este, este y este. Baba. Ala de murciélago. Ok. El otro que no me acuerdo cómo se llama. Espérate. Armas, anillos, calzado, otros. A ver. No, eso es en decoración, no. Minerales y artefactos. Vale. A ver, este era el cuarzo de fuego. El cristal terrestre también. A ver. Espérate, que ahora no me acuerdo, tú. A ver si lo veo. Ah, la lágrima también, si no voy mal. A ver, vamos a ir poniendo. Vale, el lingote de hierro, de oro y de cobre. Perfecto. Y nos dan... vaya, un horno que justamente acabamos de hacer. ¡Yuhu! Esto era la esencia. Esencia solar y esencia sombría. Vale, vamos a poner las babas. Ah, que he cogido una. Son 10. Vale. Y aquí era la lágrima, el coso este. Y esto es el cuarzo. Vale. Ok. Venga, vamos a terminar. Cuarzo. Cuarzo... ya se nos ha desbloqueado otro sitio. Un cuarzo, esencia. Vale, una y una. Y luego teníamos la baba. Eran 10, pero bueno, la podemos coger todas. Y el ala de murciélago. También eran 10 o algo así. Vamos allá. Mira cómo va. Es súper cookie, tío. Es muy mono. Y ahora esto se lo lleva. Esto cookie él. Aquí. Aquí se lo lleva. Uy, perdón, he parado, lo siento. A ver si me da tiempo y lo vemos juntos. Venga. Ah, mierda, eran solamente dos, es verdad. Me hacían falta todos. Bueno, pues este, ya está. Eso no me acordaba. Se me ha ido la flapa. ¿Dónde estás? Ah, por aquí. Y ahora se desbloquea otro. Es que da mucho juego, además tienes muchas horas. El problema de eso es que te enganchas enseguida, tío. Anillos, ahora os enseñaré también los que no sepáis lo que es el anillo, ¿vale? Cuarzo. Esto te lo digo, es lo que más cuesta de todo. Que al final juegas para hacer esto. ¡Ay, mierda! ¡Mierda, no coge el regalo! ¡Ay! Por querer ver al Junimo que se iba a la casita. ¡Somos los Junimos, guardianes del bosque! Cuando completas un no completo. O sea, ja, lo que acabo de decir, qué lista, ¿eh? Gracias, 2021, Laura Roser. ¿Ves? Te arregla esto. Y esto es lo de las vagonetas, que si queréis os lo voy a enseñar también. Mira, ¿ves? Da el regalito, porque hemos completado una zona completa, y lo entrega aquí. Cuando está todo completo, pasa algo, que ya veréis. Y está súper cookie, mira, me sigue porque está contento. ¡Qué guay! Ay, podría seguirme por todo, tío, es muy guay. Adiós, Junimo, luego vengo. Vale, voy a hacer una cosa, porque aquí tengo mucha mierda. Y no me apetece tener tanta mierda. Ah, mira, lo de los anillos, por ejemplo. Uy, este anillo aumenta ligeramente tu radio de recolección de objetos, ¿vale? Lo puedes poner aquí, puedes ponerte botas y gorros y todo lo que quieras. El horno de carbón, bueno. Bueno, si es que ahora luego lo haremos todo, o sea, que qué más me da.
Eso significa que, por ejemplo, cuando vas a encontrar cosas... Uy, que esto no lo voy a tirar. Esto. Vale, ahí está. Ya están los cebos puestos en la caña, perfecto. Pues cuando tú recoges cosas, pues no hace falta que estés justo al lado, sino que puedes pasar y ellos se van hacia ti, ¿vale? Os enseño todos los anillos que hay porque es una pero bestialidad. Todo esto son anillos. Todo esto son anillos. O sea, ¿hola? Yo siempre suelo coger este. Brilla y atrae objetos y aumenta el daño de cada ataque en un 10%. Siempre suelo coger este. Y este también me gusta mucho. Usa una extraña tradición de ciudad Zuzu. Se usa para pedirle matrimonio a otro granjero. No, pero no lo suelo llevar. Solo cuando quiero pedirle matrimonio a alguien, claro está. Pero había otro que me gustaba, a ver cuál es. Emite una luz constante y aumenta el radio de recolección de objetos. Lo de la luz está bien. Así que... ¿Pero no había otro con luz? Hace sonar al hacer música que ya hayas escuchado. Reduce la duración de estados alterados a la mitad. Aumenta tu radio de recolección. Una vez al día recupera algo de energía. Evita el daño causado por babas. Aumenta la potencia de los golpes críticos. Mira, la suerte también va muy bien. Emite una luz constante. Bueno, igual, con esto vamos bien. No, me equivoco. Aquí. Voy a cambiarme este por este. Este lo voy a tirar y me queda con este. Mira, os enseño también toda la ropa si queréis que hay. Gorros. Son super cookies. A mí me gusta llevar este, lo que pasa es que no se ve bien el pelo. Y sombreros. Nos ponemos un sombrero de bruja. Sombrero de tigre. Bueno, vamos a hacer las cosas bien. Y vamos a por la espada de infinita, que esta es la mejor espada que hay. Ah, y bombas. Necesito bombas. ¡Bombas! Bueno, me las cojo todas. Ahora entenderéis por qué. No sé qué había dicho que iba a hacer, pero nos vamos a la caverna, a la cueva, para que la veáis, que todavía no la hemos abierto para vosotros. ¡Titín, titín! ¡Tin! ¡Hola! ¡Boom! Mirad, esta zona de aquí solamente se puede hacer o con una bomba o con lo que es el pico ya muy mejorado, ¿vale? Ojo con el radio de acción de la bomba porque te quita vida, ¿eh? No es coña. Y aquí tenemos a un señor enano. ¿Estás enterado, no? Pues eso. Creo que está un poco doblado, sí. Así que ya está. Enano. Vale, pues eso. Tenemos que encontrar los pergaminos para entender el idioma, ¿vale? ¿Era pergaminos que se llamaba? No me acuerdo, espérate. A ver dónde está. Recursos, productos. Minerales. Estos son los rollos enanos, ¿ves? Cuando los completas todos, cuando los consigues todos, entiendes el... Me está entrando mono de volumen. Ah, ya lo voy a leer. Cuando los completas todos, puedes entender el idioma enano, que además te vende cosas que están muy chulas, como los caramelos, que a todo el mundo le gustan. Así que nada, vamos a la aventura, ¿no? Creo que la vida la tengo normal. Vale, a ver, se supone que esto tengo que estar picando todo, ¿vale? Y cada nivel es súper diferente. Y para que puedas pasar de nivel tienes que encontrar una zona, ¿ves? Debajo de una piedra o algo. ¿Has visto? Se supone que no me tengo que morir. ¡Ah! No, vale, perfecto. A ver, que es que hay de todo. Es que luego encontráis cosas. Mira, una baba. Vamos a matar una baba. Déjame pasar. ¡Baba! Y hay una colección de monstruos. Cuanto más de estas mierdas mates, mejor. Y ahora la putada es cuando te salen dos escaleras. ¿Cuál coges? Vale, mínimo tenemos que llegar al nivel 5. Cada nivel es diferente, ¿vale? Hay uno que es de fuego, hay uno que es de... Eso, por ejemplo, cuando lo picas te da cobre. Hay otro que es en plan sol de monstruos, de babas de estas. Es muy mala, ya no me acuerdo cómo jugar. Aunque la banda sonora aquí es muy chula. Menos cuando llegas a una zona un poco chunga, que sale un ruido raro. ¿Veis el radio de acción que os decía?
¿Has visto cómo nos siguen? Mira, desde aquí. Para eso son los anillos. Tiene más ataque, más defensa. Taca, 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 taca. ¡Oh, oh! ¡Vais a morir! ¡Ajá! ¡Os maté! ¡Carne de insecto! ¡Adiós, baba! ¡Qué lástima! Es como un pedo grande. Me he puesto demasiadas. Pero es que esta no es la única cueva que hay. Es que hay dos más en distintas zonas, que son una pasada también. Luego no sé si lo sabéis, pero también podéis crear escaleras. Y con las escaleras lo que hacéis es que directamente creáis una escalera en el suelo para ir bajando niveles muy rápido. ¿Veis? Creáis esto para pues eso, para bajar más rápido. Tenéis que estar buscando y perdiendo el tiempo, porque hay 100 y pico de niveles, o sea, es que es una rayada. Bueno, aquí no hay nada interesante. Nos vamos. Uy. Ya estamos en nivel 6. No os preocupéis que luego lo que sí que podéis hacer es... podéis salir desde aquí, ¿vale? Y cuando estáis arriba del todo, con el ascensor del principio que habíamos dicho que estaba desactivado, pues podéis volver a bajar al nivel en el que estabais. Ah, y esto de la tierra también es importante. Siempre con la azada, porque aunque parezca que no, aquí también suelen haber cositas así como los libros que encontramos con los gusanos y todo esto. Y son cosas que para el... lo diré. Para el museo se pueden encontrar así. De hecho, hay algunos niveles que solo se encuentran así, lo que son los rollos de enano que te he dicho antes. Y cada nivel es más difícil. O sea, este es muy difícil, ¿no? El nivel 7. Y luego hay una recompensa cada ciertos niveles que te dan un cofre. Y hay una zona de pesca. Ojo con la zona de pesca, porque ahí hay peces extraordinariamente raros, me refiero. Vale, pues por aquí. Vamos a destrozar cajas. Me encanta la bomba, ¿no? Que para mí es lo más práctico, ¿eh? Pero claro, hacerlas cuesta una barbaridad. ¡Me pilla la bomba! ¡Socorro! Ah, va, venga. ¡Ay, mierda! Esto quería saber. No sé qué he hecho. ¿Qué he hecho? Esto no se va. Bueno, da igual. ¡Terrorista! Sí, en este juego sí. Es que yo al principio era gilipollas y como lo quería todo, iba picando una por una. Imagínate todo esto una por una. O sea, así con lo grande que es todo. ¡Ah, mira! ¡Iridio! O una piedra. A ver. Y lo bueno es que las bombas no destrozan todo lo que hay. Ah, no, es una amatista. Vale. ¿Ves? Así como vais bajando y vais encontrando mejor material, claro. Yo es que aquí pongo muchas bombas porque algunas no se explotan. ¡Adiós, papá! Bueno, todo lo que hay aquí ahora mismo no me interesa. A ver aquí. Todo, se explote todo. Uy. Mira, ¿ves? Ya hemos encontrado un rollo. ¡Ja! Es importante no dejarse nada, pero tío, es que son muchas cosas. Y nunca sabes. Y si ahora justamente no he tocado esta piedra y en esta piedra me sale un no sé qué. O justamente... Mira, ¿ves? Hemos llegado cada 10 niveles, exacto. Estamos en nivel 10. Cada 10 niveles te va guardando la partida. Y te da un tesoro. ¡Unas botas de cuero! ¡Yuhu! Ha recibido botas de cuero. Las botas de cuero, todas tienen algo diferente, ¿vale? Es como el anillo. Su cuero es muy flexible. Defensa más uno, inmunidad más uno. Pues bueno, pues las pondremos. Ya está. Mira, ya he encontrado esto. Y esto. Y esto, creo que también no me acuerdo. Y esto, que ya se puede dar al museo. ¿Vale? Ahora tenemos la opción de irnos para arriba, salir de aquí o volver a entrar o bajar desde aquí. Eso significa que ya hemos guardado la partida y que podemos bajar hasta este nivel con el ascensor desde la entrada, que no hace falta volver a bajar hasta el fondo, ¿sabes? Porque si no, me va a matar, o sea, madre de Dios. ¡Toma!
de todo un poco, ¿no? Yo he de admitir que al principio pensaba que... que si ponía una bomba se me caería todo encima. La mina de verdad, ¿sabes? Tenía una galerita allí, pero bueno, da igual. A ver si encontramos una mochila. Bueno, normalmente encontré un pasillo, porque es una mochila lo que lleva dentro siempre es carbón. Y esto es lo que hemos activado, las minas de carbón. ¿Vale? Que aparte de eso, desde al lado de casa donde está el bus, al ladito de casa, nos puede llevar directamente hasta aquí. Bueno, vamos al lío. Vamos al lío, que todavía es pronto, son las 2. Acordaros que antes de las... Ostras, ahora no me acuerdo porque siempre voy a dormirme pronto, pero creo que es antes de las 12 o antes de las 3, no me acuerdo. Tenéis que estar ya en la camita, como si fuera vuestra mamá. Os echa la bronca por llegar tarde. ¿Por qué? No te desmayas. Como me lo paso flipando. Otro rollo enano. Y un muñeco. Bien. Vamos, vamos. Oh, cuántos rollos. Creo que solamente nos falta el amarillo. Y un muñeco. Creo que nos falta solo el amarillo. A ver, 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 a ver. Sí. No, también nos falta la. Nos falta el azul y el amarillo. Eso también. Mira, estas cosas ya las voy sacando. Sí, aunque esto sí que nos viene bien para luego. Arcilla. Un cuarto. Bueno, déjalo. Minerales, mierda de estas, esto para Gunter. Gunter es el del museo, ¿vale? Mini bombas no quiero, madera no quiero, zanahorias nos van a pedir más adelante, ya tampoco hacen falta, pero bueno. Piedra para qué, mena de cobre y esto ya tengo en casa. Madre mía, mirad todas las ideas que hemos encontrado. ¿Y las megabombas sin trucos se pueden conseguir fácil? No. No, Arconte, cariño, no. Mira, las megabombas... Es que todavía no tengo la receta. A ver, se pueden conseguir fácil... Si te lo curras, ¿sabes? Si no, también las puedes comprar, pero son caras. Entonces, no sé. Poco a poco, ¿eh? De hecho, las megabombas ya las usé un poquito. En mi primera partida, la normal, vamos. A ver, que es como todo, ¿no? Un poco más la gracia, ¿sabes? Porque lo chulo es, Dios, cómo me está costando llegar, de puta me han matado, porque tal, porque no sé qué. Pero yo para enseñarlo. Venga, explota. Explota, explota, explota. Explota, explota, explota. Aquí no hay mucha cosa. Venga, un nivel más. Ya hemos llegado al fin. ¡Bicho! Ojo, hay algunos bichos que no me acuerdo cuáles son, pero resisten a las bombas. En verdad. Bueno, no pasa nada. ¿Te has fijado? Pongo una bomba y no explota. Tú te lo puedes creer, y si le pongo un montón tampoco explota. Sin embargo, con un pico de iridio, que es lo mejor que hay, con un pico... Sí, con un pico de iridio la puedes romper como si nada. Una bomba no la mata, pero un pico sí. ¿Quién se lo va a creer? Bueno, vamos a ir bajando de niveles. Para que los veáis, en cuanto veamos ya una de estas. Porque como van cambiando, según vas... Voy a contar menos de cobre aquí. Oye, si sois un poco epilépticos, decídmelo. Si estáis un poco hasta la patata, me avisáis y lo dejo, ¿eh? Es que voy sin pico. ¡Ah, has mutado! Soy un mutante, por cierto. Tienen un caparazón que no les puedes hacer nada hasta que mutan, no los puedes matar. Y los que vuelan son unos hijos de puta, te vienen por todas partes y no sabes por dónde vienen. A ver, ¿dónde? ¡Ah! ¡Las muere! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere, muere! Es que
también hay logros por matar los bichos estos. Ahora os lo enseñaré también. Hay un Diglett por ahí. Bueno, venga, ya, vámonos. Diego. Diego. Vamos a llegar hasta el 20 al menos. A ver, ¿qué le pasa ya? Ahora tenemos un topacio. Oh, ¿qué ha pasado? La putada, tío. Yo cuando me pasaba esto los odiaba. Los odiaba, tío. Venga, llegamos hasta el siguiente nivel. Y vamos a hacer un poquito hasta la tiempo. Madre mía, ¿cómo venga sin pico? No puede pasar. Me frustra un montón porque ¿eh? A ver, me paso y con la... ¡No! ¡Ah, tengo que volver! A ver, yo sí que siento que tengo parado el tiempo en las cavernas, porque es que si no, no puedo. Las escaleras me han salido y yo no las he visto. Os que soy gilipondia. Escaleras, escaleras, ¿dónde estáis? Escaleras, os he perdido de vista. No os he encontrado en el camino. Decidme por dónde estáis. Menuda vuelta de tonto estoy dando yo solita. Me cago en todo. ¿Alguien me dice dónde están las puñeteras escaleras? Hello. ¿Soy imbécil? No. Lo siguiente, ¿lo sabíais? Me cago en Dios. Vale, otro. ¡Yuhu! Ah, el lago, perfecto. Sí, señor. Vamos a pescar. Tengo sitio. Bueno, voy un poco petado. Uy, mira, deportivas. Nah, defensa, mierda. Esto, mierda. La espada más 4. Velocidad. Pero es que la mía es mucho mejor. Así que, espera. Inmunidad, nada. Esto fuera. 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 Se ha vuelto. Fuera. Alga verde fuera. Chao, fuera. Esto lo vamos a dejar. Y mini bomba. Vale. Vamos a pescar. Aquí con el truco pescas enseguida, pero si alguna vez habéis jugado, o sea, me parece que tú sí, Iván. Para que piquen es súper difícil. Y para que encuentres algunos así es súper difícil también. Oh, mira, pez piedra. Hay algunos que son de lava, de fuego. Cuanto más abajo vas bajando, ya llegas como a la zona del magma, ¿no? Del volcán. Está súper chulo. Lo iremos viendo. Vamos, un CD roto, yuhu. ¿Cómo pueden llegar los CD rotos ahí, tío? ¿Quién baja hasta aquí? ¿Quién? ¿Nadie? Bueno, vamos a cambiar la hora, ¿vale? Porque me parece que sin... Es que como lo tengo cambiado... A ver, ¿dónde está tiempo? Vamos a poner las 7 de la tarde, ¿ok? A ver si así... Uy, ahí no va a pillar. Salen otro tipo de peces. Lo que recordar que de distintas horas salen distintos peces. ¡Pam! ¡Oh! Una botella de Coca-Cola. Jojo cola. Joya cola, perdón. Una joya cola. Nada de copyright. Vale, aquí te puedes tirar la vida. Vale, nos vamos a ir. Venga. Come on, come on, come on. ¿Ves? Y puedes elegir el piso que quieres ir. Al 20. No puedo ir porque es en el que estoy. Vale, vámonos. Vámonos, vámonos.
Y en esta zona de aquí, que no sé si estará abierta, solo para aventureros de verdad, premio de aventureros. Ah, bueno, claro, que todavía no he hecho nada. Vale, pues el puente que os decía antes es este, ¿vale? Y pasamos a una zona llena de minas, una cueva que es algo especial, ya lo veréis. A ver, entrate en la mina, desciende hasta el piso 40 de la mina, ¿vale? Y construye un corral. Vale. Mira el corral, está chupado. Cuesta un huevo. En un juego normal, la verdad es que cuesta un huevo. Vámonos. Esto, no, todavía no está desbloqueado. Vámonos para casa. A ver, más frutita. Vamos a vender todo esto. Espérate. Pez fantasma. Alga. Pez. Raza. Pez fantasma. Carne de insecto. No, tú guárdala, pues la moca. Basura afuera, arma blanca, se derrotó, esto fuera y lo demás se lo guardas para ir mañana a Gunther. Porque ahora no nos va a dar tiempo. Así que nada, a ver si ya mañana tenemos por fin. Vamos a dormir. A ver, tiempo para mañana. Tiempo. Sol. Genial. ¡Pitonisa! Ajá, veo brillo en mi orbe adivinatorio. Una esquirla de conocimiento del futuro. Los espíritus están muy felices hoy. Harán todo lo que puedan para inundar a todos de buena fortuna. Se están portando muy bien, pero ya te digo yo que no todos los días se portan bien, ¿eh? Y los truquitos. ¡Uy, mira! Una receta nueva. Soy la reina de salsa. El plato de esta semana... ¡Sofrito! Es la manera perfecta de llenar tu mesa de verduritas sanas, salteadas con un poquito de aceite de sésamo y añadir mucho jengibre y ajo frescos. Ahora respira hondo. Así, muy bien. Has aprendido a cocinar sofrito. Ya está. Y así aprendo una receta nueva. Esta es una receta que tenemos ahora. Bueno, vamos a esperar hasta tomorrow. ¡Oh! ¡Gatito va a dormir conmigo! ¡Gatito Félix! ¡Oh, oh! ¿Veis? Ahora ya sí que se han arreglado. ¡Pum, pum, pum, pum! Son super cutes. Minería nivel 2. Combate nivel 1. Minería nivel 3. Pesca nivel 3. Lo de la bomba, si no voy mal, al contes con la minería. Cuanto más la vas subiendo, pues antes puedes tener la receta. Voy a mirar si me la han dado, que ahora no lo he visto. Volar, volar, no podía volar. Tará, tará. ¿Qué es esto? Filete de insecto. ¡Ah! ¡Oh! Pues esto ha sido la última. Sí, claro, tienes que picarlo todo. Yo es que voy con la bomba, porque es que no llevo el pico. Se me olvidó el pico. Tienes que picarlo todo. Por eso yo con la bomba la hago en un momento. Imagínate todo esto solo para llegar al nivel 20. Picando. Me moría. O sea, me moría. Me morí. Mejor dicho, me morí. Veo que has estado explorando la vieja mina. Tienes espíritus aventureros, lo noto. Si consigues acabar con 10 babas, te habrás ganado un puesto en mi gremio de aventureros. Ten cuidado, Marlon. Uy. Iniciación. Vale, ahora sí que tengo que ir otra vez. ¿Sabes qué te digo? Que nos vamos a coger el pico. Y nos vamos a la mina. Bueno, es que me gusta más el delirio. Más que nada porque es morado y me encanta el color morado. Vámonos. Pico, pico, pico. Pala. Vale. Ay, tenemos un montón de geodas también, ¿eh? Tenemos que ir a pasar el tiempo por ahí también. Y hacernos el corral. Espérate, vamos a hacernos primero esto. Ah, eran las 9. Pues mira, ponme largo. ¿Ves? Y desde aquí ya nos vamos a nivel 20. Ok, vamos para acá. Vale, todo esto tienes que ir picando, haciéndote hueco para conseguir las cosas que quieras. Y luego tienes que ir matando bichos. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Me atacan! Las odio, como las odio, tío, como las odio. ¡Baba! Y pues nada, a picar se ha dicho. Así es como te lo tienes que pasar en realidad. A ver, tú ya vas viendo, ¿no? Un poco cómo funciona. Es decir, si tú ya ves que has conseguido
una escalera y no hay nada interesante por aquí, que no necesitas cobre, no necesitas piedra, pues entonces sales de nivel. Si no, te tirarías la vida ahí. Eso está más claro que el agua. Yo lo estoy haciendo con el mejor pico que hay, por eso es de un golpe. Si no, tendrías que estar pues 2-3 golpes por piedra. Es que es un poco rollo todo. La he matado sin querer. Bueno, en realidad la quería matar, pero no así, con la espada. No veo ninguna baba. A ver, vamos a ir para abajo, a ver. Tampoco. Es que quiero entrar en el gremio y necesito matar 10 babas. ¿No hay babas? ¡A la mierda! Perfecto, vámonos. Claro, es que los primeros niveles son los mejores para esto. ¡Ah, que me pilla! ¡Cuántos bichos! Se han encontrado con tantos bichos. ¿A dónde vas? ¿Qué me estás? ¿Qué dónde vas? ¿Dónde vas? Siguiéndome. Puto Diglett. Venga, ven aquí. Bueno, pues. ¡Yuhu! Lo siento por el ataque epiléptico que acabo de tener. Pero bueno. ¡Ah! ¡Voy! Quiero saber si con explotarlas también funciona. 2 de 10 babas. Si yo ahora exploto esta baba. ¡Ah! ¡Puta! Sí funciona. Vale, puedo matar babas con esto. Guay. ¡Ah! ¡Que me pillan! ¡Explótalos ya, coño! Son más malas. ¿Cómo las odio, tío? Vale, perfecto, vámonos. Tinky Winky. Hostia, no sé por qué me ha venido esa canción a la cabeza ahora tú. La la. No, Tinky Winky, Ditsy, la la, po. Teletubbies, Teletubbies. Diego. Hola, hola. Moriste. ¿Vosotros los visteis también, los Teletubbies? ¿O soy la única vieja aquí? Pregunto. De estas son cangrejos. Ajá, muere. ¡Baba! ¡Baba! ¡Niu! Mucho vacío está esto, ¿no? Mal rollo. Lo siento. ¿Aquí? Nada. ¡Qué vacío está! ¡Madre mía! ¡Qué mal rollo! Pero qué mal rollo, ¿no? Está muy vacío, acabamos de llegar. ¿Qué es esto de aquí? Ah, el tiempo parado. Hola, ¿alguien ve alguna escalera para salir? Hello. Aquí será la piedra de abajo que no he roto. La única que he dejado sin romper. ¡Ah! ¡Hostia! Ya no me acordaba que era así. Ha aparecido un camino hacia abajo. Ha aparecido un camino hacia abajo. Yo de esto no me acuerdo. Ah, aquí ha aparecido. ¡Qué cabrones! No se ven. ¡Hijo de su madre! ¡Setas! ¡Setas! ¡Cobre! ¡Ah! ¡Oh, mira! Bueno, hay bichitos.
Venga, vámonos. Venga, nivel 30. Fin, aquí no hay regalo. ¿Por qué no hay regalo? Oh, vaya mierda, no tengo regalo. Bueno. Es que tenemos que llegar hasta nivel 40. Es que me estoy dejando la espalda, tío. Ay, mi pie malo. Momentito. Vamos a llegar al nivel 40, que ya nos queda poco. Y así es un momento. Mira, ¿veis? Aquí ya ha cambiado la temática. Cuanto más niveles, pues obviamente más cosas van saliendo. Más artefactos más raros, más curiosos. Otro tipo de... lo diré, de enemigos. Algunos son como una especie de calavera, otros son como unos espíritus. Todo muy random. Uy, que explotó. Ah, míralos. Ay, no los habéis visto. Espera, espera. Voy a ir por un sitio donde los podáis ver. Míralos. ¡Ah! ¿Os ha dado tiempo a verlos? Son como mini muñegotes de... piedra. Míralo. ¡Ah! ¡Hay tres! ¡Hay cuatro! ¡Muere! ¡Muere! Aquí, murciélago. Ah, la de murciélago. Uy, madre mía. Madre mía, aquí salen, no los ves, tío. Ya porque los oyes, pero si no, no se ven. Mira, nivel 35, 5 nivelitos más y listo. Pues después de 40 tenemos que llegar a otro nivel. Vale, 39. Y vámonos al nivel 40 ya, lo completamos. Listo, ¿y qué nos dan? ¿Qué nos dan? Un tirachinas, nunca he sabido usar el tirachinas, la verdad, si soy sincera. Nunca, jamás, in my life, never in my life. Uy, aquí empieza lo guapo. Pero lo dejaremos para otro día. Vale. Vamos a tirar lo que no nos hace falta. Aunque creo que no nos hacía falta, pero bueno. La seta, la madera, la savia, semillas. Uy. Omnigeoda, esto ya me falta, no, esto sí, esto de momento nada, ya no vamos a ir más. ¡Ey, Games! ¡Games Cortijo! ¿Games Cortijo? ¿Cortijo? ¡Eres como el mío! ¿Qué tal? ¡Bienvenido, Chirri! ¿Cómo estamos? ¡Vámonos! Vamos a conseguir los... Lo diré. Los de estos, pergamino este, pergamino, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Rollo enano. Mira que hemos bajado, pero bueno, así ya los tenemos. Hostia, todos, ¿no? Me he pasado. Vale. Y nos vamos al museo, es a las 7 de la mañana, tardarán, pero bueno, no pasa nada. Y en el fondo, desde el fondo de la mina, iniciación, entra gremio de aventureros, vale, genial.
¡Sí, familia tuya! ¿Qué pasa, primo? ¡Qué guay! ¡Estás por aquí! ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A las 10. A las 2. Abierto a las 2. Buah, tenemos que hacer todo esto. Yo paso. Saludos. Vale. Pues una de estas, unas cuantas de estas y el ánimo de esto, no quiero nada. Gracias por tu tiempo. Vuelve cuando tengas algo que enseñarme, anda. Gil de gilipollas. Vale, nos vamos a ir al museo. ¿Cómo estás, primo? Tin, 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 tin. Go, go, go. Tengo muchas cosas para ti, Gunther. Pero muchas, muchas cosas. Todas muy bonitas. Recompensas. Estatua de gallina, guía de traducción enana. ¡Vamos! Ya tenemos semillas de melón y semillas de carambola. Carambola mola también. ¡Yuhu! ¿Y tú qué? ¿Cuándo vas a terminar mi pico? Porque ya estoy un poco harta de ti, ¿eh? ¿Tardas mucho? ¡Hombre! Menos mal. O mi hacha, lo que fuera esto. Ya está. A ver. Procesos geodas, que tengo muchas. Dale. Madre mía, pues si tenemos que hacer una por una así. Madre de Dios. Ah, mira, esta es mira, la carnita es guay. No la íbamos a encontrar todavía. Vale. Tenemos una nueva, la jamborita. Vale. Vamos, vamos. Esta me parece también es nueva, sí. Celestina. La Celestina. Venga, vamos, dale. Vamos a ponerle más cosas a Gunther en el museo. Jagoita. Ojo, tú qué nombres, ¿eh? Ping. ¡Tirin! ¡Tirin, tirin! Eso es un ungüento, ¿no? Ah, no. Huevo de trueno. ¡Oh! Huevo de trueno. Un huevo de trueno. Suena raro, ¿no? Jagaita. Malaquita. Más piedra. Pues no tenemos mucho más hueco, ¿eh? Habrá que tirar cosas. Fangolita. Vale, otro granito. Ok. Una pizarra. No tengo suficiente espacio en el inventario. Tiraremos esto. A ver, procesa estas. Iridio. Esto sí me gusta. No tiene suficiente espacio en el inventario. Vale, un momento. Ahora tiro cosas. No te pongas nervoso. Mina de hierro fuera, esto fuera, esto fuera. Estas cosas ahora mismo también se pueden ir a la basura. ¿No me dejas tirarlas? No me jodas, tío. Toda la gallina tampoco la quiero. ¿No me dejas tirarlas? Joder. Esto ya lo he hecho, esto ya lo he hecho, esto ya lo he hecho, esto ya lo he hecho. La zanahoria no la quiero. Esto ya lo he hecho. Muñeco extraño creo que también lo he hecho, pero bueno, pues la mosca lo guardo. La piedra no la quiero. El ala tampoco la quiero. Vamos a guardar esto aquí, que haya suficiente espacio para todo el mundo de todo. Y si esto no me deja tirarlo, pues nada, aquí se va a quedar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya está? Vale, dale, procesa geodas. A ver qué nos toca. Una calcita. Iridio. Ya está la última. Mira. La nube, la lunarita, esta, sí. Y vamos a poner estas y a ver qué nos pasa. A ver qué pasa. ¡Oh, mira el casco enano! El yelmo, perdón. Sí, señor.
Bueno, este me da igual. La mina de hierro y la piedra me da igual. Esto es un poco aburrido, la verdad, pero es que hay que hacerlo. Voy a quitarlo de encima porque, ¿ves? Estaba petrificada y así cogemos más cosas para el... Para... lo diré. Para el museo. ¡Tirin! Mira, solo quedan 6, va. 5 4 3 2. Mira, este es nuevo también. 1 0. Vale, perfecto. Gracias tú. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Antes de que nos cierre, nos vamos. Aquí. Gunter, tengo más cosas para ti. El yelmo. Esto. 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 Tengo un montón de cosas para ti, tío. Más piedrecitas bonitas. Más piedrecitas bonitas. Esto lo podéis poner a vuestro gusto. Yo lo estoy poniendo así pues porque me pilla más cerca. Básicamente. ¡Ay, las recompensas! Espérate, las recompensas. Recoger recompensas. Una noche de cojín, colina de jade y la geoda vertical es la que más me gusta. Ay, qué bonita es la geoda vertical, tú. Vale, nos falta construir un corral y descender hasta el fondo de la mina. Vale, vamos a hacerle un favor al señor este de aquí. Vale, porque a ver qué es lo que tenemos encima. Bueno, es que todo lo demás, la verdad, que lo podemos tirar. La podemos conseguir fácilmente, o sea que... ¡Ay, perdón! Bueno, lo venderemos, ya está, no pasa nada. ¿De aquí me dejas tirarlo? No, tampoco. Ni esto, tampoco me dejas tirarlo. Cabroncetes. Este tampoco, ni este tampoco. Pues habrá que saber cómo tirar esto, porque ya no me acuerdo tú. Vale, tenemos que la azada mismo, ¿no? Pues venga. Lingotes y azada. Mejorar herramienta. Azada de cobre. ¡Hala, venga! ¡Hasta luego! Ok. ¡Andiamo! ¡Fuera la nuestra casa! ¡Hola! ¿Te había dicho que Hale y yo no somos hermanas? Es raro, ¿no? Sí, porque no os parecéis en nada. O sea, que ya me dirás tú. Caroline. Ojalá Abby no pasara tanto tiempo en su habitación. Ah, es normal, es adolescente. No te preocupes por nada. Tin, 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 tin. ¿Yo qué venía a hacer? A ver si podía tirar esto, ¿no? No, yo no quiero la decorativa, yo quiero la otra. ¡Oh, qué guapo! Alfanje diente de dragón. ¡Hostia, esto está guapo! No había tenido nunca. Ah, aquí sí me dejas tirarlo. Vale, pues ya está, pues tirado. La verdad es que la casa no quiero decorarla todavía. Porque lo que me apetece es ya ampliarla del todo. ¿Sabes qué te quiero decir? Y una vez que está empleada del todo, ya sé que la cambiamos. Porque si no, se me van a ir cambiando cosas y no quiero. Así que vamos, vamos, vamos. Son las 4:30 de la tarde. No sé yo si... funcionará. Si estará abierto o cerrado. Ah, sigues aquí. Genial. Un corral. Madera y piedra. Vale. Y para mejorar la casa, también intentaré poner 150 trozos de madera noble. Vale, 150 trozos de madera noble. Madera noble. Vale. Vale. Sí. No tienes ninguna receta. Aunque esto me viene bien. Catálogo de muebles, me viene muy bien. Así ya no tengo invitados por tres aquí. No puedo comprar desde casa. Ya no me dejas comprar otra cosa. Tengo que esperar 3 días. ¡Me cago en la leche! Whee!
Vale. Titin, titin. Ok, pues nada, vamos a... Así ya lo habéis todo crecidito. Ay, que no llego. Tu madre en bragas. Joder. Hala, ya está todo bonito. Ay. Lo que sí que quiero poner es... Bueno, esto así. Y esto quiero ponerlo... Yo qué sé. Como no lo puedo girar. Pues mira, aquí mismo. Hala. Lo cutre. Y esto aquí. Ya lo iremos recolocando como toca. Aquí ya tenemos todos los muebles. Ja, 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 ja. Vale, churris. A ver, ¿qué pasa hoy? Oh, ayer fue el cumple de Lewis. No lo vimos. Cachis en la mar. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Ay, nivel 4 de minería. Vamos. Combate de nivel 2. Día 8 de primavera. Año 1. Pues nada, amores, gracias por pasaros. Me voy un ratito. Nada, serán 10-15 minutos que quiero jugar a Pokémon Rojo ahora. Y necesito una pequeña actualización en el portátil, iba a decir, en el ordenador. Y vuelvo enseguida. Así que gracias por pasaros y os espero de nuevo. Hasta ahora.